ojos aún duermen, no dieron más. En la orilla de gaviotas voy a rodear las voces que aún percibo. La empresa privada de telecomunicaciones. No en estricto una empresa dedicada a la formación, el desarrollo de capacidades. Los proyectos de FITEL creemos nosotros que deben estar, o se debe contemplar que esta parte de desarrollo de formación de capacidades sea una tercera entidad especializada en la que desarrolle esto, ¿no? Los inconvenientes que nosotros hemos tenido en este aspecto es que en la práctica no ha habido ONGs, porque no tienen a veces una presencia nacional importante, que puedan hacerse cargo de un proyecto tan grande. Y que consideramos además que el Estado es quien debería de favorecer más estas actividades que el operador privado. Para cualquier tipo de servicio, el que sea, ¿no?, una condicionante fundamental es el nivel de ingreso de la población. Y allí cuando se desarrolla un proyecto, obviamente cuando es con fondos de subsidio promovido por el Estado, se busca que los servicios lleguen a aquellas poblaciones menos atendidas, ¿no? Sin embargo, esos conceptos también tienen que cruzarse con el concepto de que el país, siendo un país pobre y que tiene pocos recursos, ¿no?, debe maximizar el uso de esos pocos recursos en aquellos lugares, ¿no?, que siendo pobres, ¿no?, van a tener un mayor beneficio social, por ejemplo en el caso de que se instale el acceso a internet o de telefonía. Es decir, puestos a escoger, ¿no?, entre poblados que tienen pocos habitantes, que es el caso de muchísimos, un porcentaje muy importante de ese proyecto de banda ancha rural, ¿no?, que tienen pocos habitantes, que la población está concentrada, a pesar de que se llaman centros poblados urbanos, ¿no?, o rurales, ¿no?, tienen poco de centro, porque no existe en muchos de ellos físicamente un punto del espacio geográfico donde se reúnen todas estas viviendas que se llame centro, porque están desperdigadas a través de una ladera o de un camino, ¿no?, y tampoco son urbanos, ¿no?, y la población es bastante reducida, ¿no? Entonces, esta realidad que encontramos en muchos de los proyectos de FITEL debe cruzarse, decimos, con aquellos otros poblados que tampoco tienen atención y tienen servicios, pero que sí están económicamente un poco más desarrollados y con seguridad, ¿no?, esa es la experiencia que nosotros tenemos, aprovechan mejor, ¿no?, los servicios que uno les otorga, ¿no? Lo cual no quiere decir que hay que relegar, ¿no?, o abandonar a esos poblados menores, ¿no? Lo que hay que hacer es que esto, justamente el goteo, ¿no?, llegue adecuadamente, ¿no? El goteo tiene que ser un goteo en cascada, ¿no? El desarrollo debe llegar por niveles, ¿no? Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Que proyectos como el nuestro empiezan a desarrollarse en estos centros urbanos con estas características, localidades de poca densidad poblacional, muchos que no tienen escuela, colegio. ¿Qué hacemos poniendo internet en un poblado que no tiene escuela, no tiene colegio, no tiene posta médica, no tiene ningún servicio público? ¿Quiénes lo van a usar? ¿Cuál es la demanda? ¿No? Y muchos de ellos, además, más del 30% carecen de energía eléctrica, ¿no?, lo cual agrega una dificultad adicional. Entonces, de ahí se liga lo siguiente. El proyecto contemplaba que el sitio donde íbamos a instalar estos servicios íbamos a encontrar un emprendedor, que es un empresario, un microempresario, una persona que está dispuesta a invertir su dinero para comprar computadoras, dos como mínimo, cuatro o seis computadoras, poner un mobiliario, poner servicios de fax, escáner, etcétera, etcétera, y poner, echar a andar un telecentro. La realidad es que más del 40%, casi cercano al 50% de localidades, no existen tales emprendedores, ¿no? ¿Y por qué? Hay disyuntiva, ¿no? Hay pocos recursos nuevamente en el Estado, ¿no? Hay que invertirlos de la mejor manera, y cuando se invierten, a la larga, en vez de favorecer la difusión de las tecnologías de la información y la comunicación, en vez de favorecer la educación digital, lo que estamos promoviendo en el fondo es que se generen negocios privados para que los chicos fundamentalmente jueguen, ¿no?, o las personas utilicen el chat, ¿no?
¿cómo hacer para que esto no tenga esa conclusión a lo largo de los años? No es una crítica a las cabinas públicas que actualmente existen, ¿no? Porque de por sí tampoco es que sea esto malo, ¿no? Pues de alguna forma u otra igual se están transfiriendo tecnología, ¿no? Sin embargo, creo que esto se puede todavía mejorar, ¿no? ¿Y cómo se puede mejorar? Aparte del rol que le toca al operador privado, que debe asumir una actitud más proactiva en esto y favorecer la transferencia de contenidos en estas cabinas para que cada vez funcione más como telecentros, ¿no? También el Estado, a través de sus programas, debe favorecer esto, debe apoyar a los emprendedores en todas estas tareas de capacitación, en todas estas tareas de desarrollo de contenidos. Actualmente el reglamento del FITEL, ¿no? Es demasiado cerrado, y solamente contempla la inversión de este fondo en proyectos de infraestructura bajo la modalidad de concursos públicos internacionales. Hay una pequeña ventana que corresponde a los proyectos privados o con iniciativa privada, ¿no? Pero se ha exceptuado de plano, ¿no?, que los fondos del FITEL, por ejemplo, vayan a programas de capacitación, ¿no?, de desarrollo de contenidos, ¿no?, a programas más allá de favorecer el acceso universal, que es llegar a todas las poblaciones con servicios, que es bueno y es prioritario, pero también hay que pensar en el servicio universal. Es decir, hay poblaciones dentro de las poblaciones ya atendidas que no tienen acceso. Hay poblaciones como los invidentes en este país que no tienen acceso a las telecomunicaciones y no se han desarrollado medios tampoco para que lo puedan hacer, ¿no? Igual ocurre con el caso de género. Fíjense, en nuestro caso estamos obligados a que el 30% de la población a la cual se sensibiliza y se da difusión en las poblaciones rurales tienen que ser mujeres, ¿no? Realmente en todos estos programas de difusión y sensibilización, en todas estas charlas que se les da a la población, asisten no solamente 30, sino mucho más de ese porcentaje de mujeres en cada población rural. Y eso es bastante loable, ¿no? El caso es que tenemos que firmar al final un acta y certificar con la firma de las autoridades que esas personas, esa cantidad de personas han asistido. No les dejan firmar a las mujeres en muchos casos. No les dejan firmar a las mujeres. La mujer está impedida en muchos casos de asistir, a pesar de que ellas se desingenian para asistir, ¿no? Y en muchos casos, la mayoría de los casos, afirmar, ¿no? Entonces no logramos juntar al 30%, al 15% de la población que tenemos que dar charla de difusión y sensibilización. Nosotros vamos a vencer este machismo ancestral de nuestro país. Vamos a tratar de hacer algo, ¿no? Estamos tratando de hacer algo. Pero creo que la tarea es mucho más ardua, ¿no? Y ahí lamentamos que las entidades del gobierno no tengan destinados proyectos y fondos para que esto en el largo plazo se cambie, ¿no? ¿Por qué no esta asociación de telecentros puede encontrar fondos directamente disponibles en el FITEL, ¿no?, y pueda hacer que este evento, ¿no?, pueda crecer y se pueda difundir y se pueda intercambiar ideas y puedan cambiar justamente todos esos problemas que como operadores estamos detectando en la realidad en nuestro país?